Albacenestía presenta su noticiero Infotía. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos hoy, nuevamente con ustedes. Hoy viernes, por fin dicen muchos, fin de semana, así que hay que disfrutar de este fin de semana. Hoy viernes cerramos esta semana de trabajo con mucha información. Además, tenemos un sorteo en vivo. Lu González, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paul? Buenas tardes, estimados clientes también de Almacenes Tía. Por supuesto que en este día nos acompañan con nuestro informativo. Así que les vamos a dar la bienvenida en esta tarde y vamos a rápidamente a conocer quién será el ganador de ese parlante gracias al Día Sin Coche. Así es. Recordemos que el 22 de septiembre se celebró el Día Sin Coche. Y obviamente nosotros queríamos ser parte de esa gran campaña que se celebra o se conmemora al, a nivel internacional. Y por supuesto, del 22 al 30 de septiembre tuvimos pues esta gran apertura o esta gran iniciativa de poder recompensar a nuestros clientes que hayan comprado justamente en nuestro segmento eh, de movilidad electrónica. Así que vamos a conocer justamente nosotros, movilidad eléctrica. Así que vamos a conocer quién será el ganador en este día mientras nuestro querido Jonathan se prepara para conocer quién será el ganador de este parlante, nosotros rápidamente por acá les queremos recordar que no se olviden que también hay ganadores, hoy ya tuvimos ganadores y pueden revisarlo en eh, corporativo tia.com.es. Ahí está el ganador y es el señor Edison Javier Franco Pozo, ganador del parlante JBC. Así que felicidades a ti Javier. Gracias por comprar en nuestra pestaña de movilidad eléctrica a través de tia.com.s Y nosotros obviamente vamos ya a iniciar con nuestro informativo, Paul. Correcto, hay que recordarles que el día de ayer nosotros también premiamos a un cliente, se llevó una bicicleta nueva y el día miércoles también un scooter sin duda alguna, Almacenes Tía siempre premia a nuestros clientes que son fieles. Si de pronto tienes dudas, acuda, acuda a los almacenes, nosotros siempre estamos sorteando, siempre tenemos premios, siempre tenemos distintos concursos, regalamos desde electrodomésticos carros, motocicletas, scooters, de todo, de todo. Así que estén pendientes a lo que se viene con la familia de Almacenes Tía. Nosotros premiamos sin ser Navidad, sin ser fin de año, siempre estamos junto a nuestros clientes que son fieles, Lu González. Así es, Paul, vamos a conocer de inmediato qué sucede en el ámbito nacional. Presentamos Noticias Nacionales en Infotía. Correcto, como primer punto, nuevos policías para combatir la delincuencia en Ecuador. En un evento en el que participó el presidente de la República, Guillermo Lazo, la mañana de este viernes 14 de octubre se realizó la ceremonia de incorporación de 1.564 efectivos, 986 hombres y 578 mujeres. El jefe de Estado destacó que los nuevos uniformados ayudarán en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Valoramos su valentía y compromiso con el país en esta lucha frontal contra el crimen organizado, destacó el primer mandatario, Lu González. Así es, Paul. Vamos a continuar. ¿Qué más sucede en el mundo de la noticia nacional? ¿Qué sucede en el, eh, en el Ecuador? Y es que el gobierno plantea fin de la pandemia, mientras que asociaciones de médicos dicen que aún no, porque el virus continúa. El presidente de la República, Guillermo Lazo, prescribió el alta del COVID-19 el 3 de octubre del 2022 y diagnosticó que la pandemia ha terminado en Ecuador. Y solo falta que el COE Nacional emita una resolución oficial para volver a la vida normal sin restricciones de ningún tipo. La decisión se respalda en, que en la caída de los indicadores de coronavirus en la última quincena de julio de 2022 durante el brote más reciente de Omicron, donde hubo 2.690 casos de COVID-19 en promedio al día. La suma pasada... Eh, pasada Sumó más de 40 casos diarios, pese al descenso de los contagios, hospitalizaciones y muertes por el virus en el Ecuador, expertos locales e internacionales recomiendan una dosis de cautela. La Federación Ecuatoriana de la Federación Médica Ecuatoriana y su comité de expertos analizan a Analizan el anuncio del gobierno previo a una asamblea. El presidente del Colegio de Médicos de Tunguragua, Patricio Mayorga, adelantó que la primera valoración es no declarar aún el fin de la pandemia. Paura. Correcto, si bien es cierto, esto dice el gremio de los médicos que no se declare fin a la pandemia porque en Europa se ha dado a conocer que en estas dos últimas semanas ha existido brote del COVID-19 y hay aún este peligro, este llamado de atención por parte de los médicos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que el presidente de la República ya lo ha mencionado, que aparentemente la pandemia ha finalizado en nuestro país. Como siguiente tema, tenemos inauguran un nuevo hospital en Durán. El Ministerio de Salud Pública aperturó el día de hoy, 14 de octubre, el Hospital General Dr. Enrique Ortega Moreira, ubicado en el Cantón Durán, provincia del Guayas. La Casa de Salud brindará atención a habitantes de la localidad y cantones a la edad años, la construcción del Nosocomio requirió una inversión de 60,1 millones de dólares y beneficiará a cerca de 500 mil personas que esperan acceder a los servicios hospitalarios. Su infraestructura, su infraestructura posee un moderno sistema sismo, no, sismo resistente y acabados especializados en salud. Su área de hospitalización se encuentra equipada con 120 camas. Si bien es cierto, el hospital es una obra beneficiosa para esas Zona para ese sector y los cantones cercanos, pero hay que dotarlos también con medicamentos. No esperemos que pasen los meses y los pacientes se quejen o denuncien de que no hay medicamentos y muchas veces ni gasa. Es la información en el ámbito nacional. Rápidamente vámonos al mundo o a las noticias internacionales. Estas son las noticias internacionales en InfoTía. Y Estados Unidos hizo la primera re, eh, deportación de venezolanos irregulares. Presta atención, la primera deportación de migrantes venezolanos por parte del gobierno de Estados Unidos sorprendió este jueves a cientos de compatriotas y migrantes de otras nacionalidades que se encuentran varados en la ciudad mexicana de, Tachu, Tachula, de Tapachula, estado de Chiapas, fronteras de, con el sur de México y que buscan llegar a la unión americana los venezolanos pidieron al gobierno estadounidense les otorgue una prórroga para que a sus compatriotas varados en, en, la, en esa localidad de méxico les permitan llegar a la frontera norte este jueves el secretario de seguridad nacional de estados unidos alejandro mallorcas advirtió a los migrantes venezolanos que fracasarán si intentan llegar de forma irregular a territorio estadounidense y eh, y los invitó a buscar una de las visas de protección que anunció el gobierno. Mallorca se expresó en ese sentido un día después, días después de que Estados Unidos y México cerraran un acuerdo por el cual el gobierno estadounidense ofrecerá 24 mil visados para venezolanos y regresará a territorio mexicano a todos los que crucen la frontera de forma irregular. Sí, qué pena, ¿no? Si bien es cierto, muchos venezolanos como ecuatorianos y de distintas partes de Latinoamérica buscan ese sueño americano para trabajar y poder tener un estilo de vida mucho mejor, pese a lo que ha pasado en Venezuela, ¿no? Pero ahora el país norteamericano está tan tajante con esta medida porque buscan de alguna forma regular a todos los ciudadanos que habitan, pero que llegan de forma regular a esa nación. Rusia no hará más ataques masivos contra Ucrania. El presidente. El presidente ruso Vladimir Putin dijo hoy que no habrá por ahora más ataques masivos contra Ucrania tras las lluvias de misiles y drones de esta semana sobre varias regiones, mientras que el mandatario ucraniano, ucraniano eh, Volodymyr Zelensky, así se llama, prometió vencer a Rusia. Ahora es todo lo contrario, ¿no? Ahora no hay necesidad de ataques masivos, ahora tenemos otros objetivos, afirmó tras dos días de cumbres regionales en Astana. Más adelante veremos, añadió enseguida el presidente. Putin aseguró además que nunca se puso como objetivo aniquilar Ucrania y tampoco lamenta haber lanzado la guerra. Rusia lanzó los ataques masivos contra Ucrania después de denunciar un ataque Terrorista contra el puente de Crimea el pasado sábado, del que acusa a los servicios secretos ucranianos. Qué pena, ¿no? Miles de personas han fallecido, miles de personas prácticamente también han salido de Ucrania, han salido de Rusia ante este ataque, ante, ante esta guerra entre estas dos naciones que inició el pasado 24 de febrero. Rápidamente vámonos al bloque entre las noticias deportivas y también en el mundo del entretenimiento. Toda la información deportiva en InfoTía. Correcto, Piero Incapié fuera del de Boy, ¿qué significa es el premio que le dan al deportista más joven en este ámbito, no del fútbol? Piero Incapié quedó fuera de la carrera de. En este caso, para ganar el Golden Boy, premio que se otorga al mejor jugador joven en el fútbol europeo, el zaguero y lateral tricolor del Bayer Leverkusen. No pasó a la lista final de veinte jugadores, quedando por detrás de figuras como Pedri, Gavi, Anzufati, Musiala, Nuno Méndez, entre otros. Incapié tuvo además el voto popular de miles de hinchas ecuatorianos y extranjeros, pero no pudo equilibrarlo en relación a figuras del Borussia Dortmund y otros equipos internacionales como el Real Madrid y el Barcelona, además del Juventus. Lo cierto es que estuvo entre los mejores y eso habla bien de nuestro jugador, Lu González. Así es, y eso nos da ya la alegría también de tener... Que lo hayan tenido, tomado en por cuenta. Por supuesto, no. así es. Pero con, continuando con las noticias deportivas... Eh, les comento, le comento a Paul también, que la selección de Argentina está preocupada por la lesión de Messi y Di María. La pequeña molestia que tiene Lionel Messi fuera de los campos es el desgarro que sufrió Paulo, que sufrió Paulo Díbala y la lesión de Ángel Di María, sobrevenida de. Sobrevenida este martes, preocupan a los argentinos y al seleccionado, seleccionador Lionel Scaloni, que cada día mira con más atención un posible reemplazo a 40 días del Mundial. Qué pena, en realidad. El Fideo Di María tuvo que ser reemplazado los 23 minutos del partido del Juventus, a, que, al, que corresponde obviamente a la cuarta jornada del Grupo H de la Liga de Campeones, por un tirón en la pierna derecha. A la espera de los estudios médicos, Di María se convierte en el tercer futbolista argentino, que sufre molestias físicas en los últimos días y a menos de un mes y medio para el comienzo de la Copa del Mundo. El Mundial de Qatar 2022 comenzará el 20 de noviembre y el primer partido de la Albiceleste será dos días más tarde ante. Arabia Saudí. El 21 de octubre es la fecha límite que tienen las naciones participantes para presentar a la FIFA la lista provisional. Paul. Qué pena, ¿no? Por la selección argentina. Esperemos que se mejoren estos jugadores. Vámonos rápidamente al bloque en el espacio del entretenimiento. <laughs> El mundo del entretenimiento en Infotía, Infotía. ¿Por qué Victoria Vedcan eliminó su tatuaje que justamente se lo había hecho en su momento? Eh, por eh, tributo a su esposo David Beckham. La ex Spice Girls, Victoria Beckham, ha llamado la atención en los últimos años después de que varios de los tatuajes que se hizo en honor o amor a su esposo David Beckham desaparecieron de su cuerpo. Los diseños incluían las iniciales de David en su muñeca izquierda y una frase en hebreo tatuada en su columna vertebra vertebral. Sin embargo, el hecho de que Victoria se borre los tatuajes llevó a sus seguidores a especular sobre problemas maritales entre los dos. Ante esto, Victoria dejó las cosas claras sobre la decisión de borrar la tinta. Simplemente no se veían tan bien, no significa nada más que eso. Así lo dijo Victoria Betkan. Paul, continuamos con el mundo del, entreten del entretenimiento y qué se viene con esta chica que siempre está en polémica, pero ahora viene con algo diferente. Estamos hablando de la colombiana Shakira con un nuevo tema musical. Casi un mes después que saltara el bombazo musical del último trimestre del 2022, ya hemos podido escuchar la canción que va a sacudir la industria musical, porque Shakira y Osuna han presentado a través de las redes sociales el primer adelanto sonoro de lo que se viene, ¿no? En este caso se llama Monotonía, la cuenta regresiva para el estreno del próximo eh, sencillo será el 19 de este mes hay que ver qué es lo que tiene o cuál es el contenido de esta música lo cierto es que este lanzamiento que ambos artistas han lanzado en sus redes sociales ya tiene millones de reproducciones monotonía de qué trata lo cierto es que shakira está en boga desde su separación con la canción que también junto a raúl alejandro te felicito y otras canciones más que se vienen están pegando muchos dicen Lu, no sé si es verdad que la separación ha revivido eh, a Shakir en el mundo musical porque estaba apagada. Eso pasa en todas las separaciones, creo yo, tanto el hombre como la mujer dependiendo. En el caso del señor Villarat Piqué, pues él, él está con una pareja y está viviendo su momento, en cambio la, la otra pues quedó libre para vivir su vida de forma exitosa, de forma como mamá. Y por qué no de una mujer guapa y sexy. Pasa, por supuesto, también con las personas común y corriente, que cuando se separan, pues se vuelven más activos, más empoderados o empoderadas, se vuelven más guapas, algunos bajan de peso, otros pues cambian hasta su forma de, de vestir. Y eso es bueno, ¿ah? ¿eh? Porque trabajan en su, en su propia persona, en su yo interno, y están trabajando también en ser primero yo, como dicen por ahí, la conocida y cliché frase. Yo, yo primero, segundo yo y tercero yo. Claro, amor propio también se llama, ¿no? Y yo la veo a Shakira, la colombiana Lu, eh, más fresca, ¿no? Más radiante, obvio, obvio. Ella es hermosa, ella es hermosísima. Pero yo luego de esta separación la veo como que más, más joven, más radiante, con esas ganas de comerse al mundo y lo están logrando. Qué bien por Shakira con Osuna, esta canción Monotonía. Esperemos que tenga todo el éxito. Rápidamente, compañero Jonathan, vámonos al bloque. Eh, que tenemos en Tome Nota? Su noticiero Infotía presenta el segmento Tome Dota. Correcto, escuche bien, escuche bien. Registro Civil hará reembolso de cobros indebidos. El reembolso del Registro Civil para los ciudadanos que han presentado quejas por cobros incorrectos se puso en proceso desde octubre, desde el 1 de octubre hasta ahora la entidad la entidad ha devuelto el dinero a 135 ciudadanos de las 1194 solicitudes que fueron hechas, según información en la página web. Por otra parte, la entidad menciona que en un informe que los usuarios que presentaron sus quejas entre enero y julio del 2022 declararon haber pagado por cédulas y pasaportes que no recibieron o haber pagado erróneamente doble por sus documentos. El registro civil cubrirá los gastos del reembolso con un fondo de y siete mil cuatrocientos dólares otorgado por el Ministerio de finanzas. Lu. ¿Cómo se puede recibir el reembolso, Paul? Sin duda es una pregunta que se están haciendo nuestros clientes en este momento. Primero, eh, los requisitos son copia de cédula de entidad, el comprobante de pago, copia de certificado bancario para la acreditación del reembolso, copia del carnet de conse del Consejo de Nacional, de Nacional para la Igualdad de Discapacidades con ADIS en caso de que la persona con discapacidad sea pues la involucrada. Los ciudadanos que busquen la devolución de su dinero pueden escribir a la dirección de correo electrónico devoluciones.gov.es, que se que les devolverá un formulario para llenar y enviar nuevamente junto con los documentos requeridos. Paul. Correcto, así que de pronto si usted pagó una cédula y no le dieron el documento o pagó el pasaporte y tampoco lo obtuvo, Ahí está, ponga la queja, vaya al registro civil o ingresa a la página web del registro civil y ese dinero que usted pagó, si tiene el comprobante, tienen que devolverle porque ese dinero es suyo, no del registro civil. Luis González, estamos terminando Infotía hoy viernes, una semana con mucha información. Los esperamos el próximo lunes nuevamente para ustedes, porque este espacio fue creado para ustedes, Lu González. Así es, Paul, ya nos estamos despidiendo, pero no sin antes desearles que usted, desearle a usted que tenga el día de mañana un feliz cumpleaños, Paul, así que le, todo el equipo de Infotía, todo el equipo de Marketing, toda la familia Tía, le desea a usted un feliz cumpleaños, exitoso, bendiciones, y por supuesto que la pase muy rico, que coma muchísimo. <laughs> Qué bueno, sí, agradecido con la familia Almacenes Tía, a lo que llegué voy a ser infidente, a lo que llegué me tuvieron una Mega sorpresa, desde regalos, comidita, y eso es rico, ¿no? Que entre todos nos eh, celebremos, compartamos, hay empatía y eso es bueno, ¿no? En un ambiente, eh, sin duda alguna, que es muy bonito y sin duda alguna también estoy agradecido con todos porque desde el día uno que he formado parte de Almacenestía siempre se han portado muy bien conmigo, ¿no? Y eso es recíproco. Eh, sin duda alguna agradeciendo y siempre lo diré, Almacenes Tía es una gran familia para ustedes porque trabajamos para ustedes, ¿no? Y siempre estamos cerca de ustedes, compañeros. Así es, así que de esta manera llegamos a la parte final. Soy Lu González, que tengan una linda tarde todos ustedes, un lindo fin de semana y por supuesto a Paul un feliz cumpleaños. Gracias, que tengan ustedes una linda tarde, una linda noche y un fin de semana lindo. Pásenlo, pásenlo con su familia. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Esto fue Infotía, el noticiero de Almacenes Día.